Hola a todos de aquí y Teotihuacán. Yo pienso, esto es el nombre, Teotihuacán. Y mucha gente pregunta, Luke, un otro video en español. Por favor, un otro video en español. Vale, hoy es un otro video en español. Here's another video in Spanish. Y estoy aquí, Teotihuacán. En el centro, yo pienso esto es el centro, 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 el centro plaza. Aquí es muy tranquilo. Y mira esto. Esto es una cosa me gusta, me encanta mucho de aquí en México. Es la cultura, mucho, mucho, mucho cultura y mucho. No sé cómo se dice en español, pero graffiti y painting. Mira esto. Y para mí las tres cosas me encanta más aquí en México. Lo primero es la cultura, la histórica. Yo pienso es la histórica. Me encanta porque es mucho, 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 mucho histórica. Y es muy diferente que la otra país que vivan. Porque antes, por ejemplo, en Francia, es un poco la misma historia para todos. Oh, un chico ahí. Es un poco lo mismo. Pero cuando estoy aquí. Hola. ¿Cómo estás? Y yo pienso aquí en Teotihuacán. Estoy el solo gringo aquí. Es, no sé, una hora y media estoy aquí y no he visto uno gringo. No, uno. Yo pienso solo yo. Y porque ahora vivo en ciudad de Oaxaca y aquí es solo 2, 3 horas de aquí, de ciudad de Oaxaca. Y me gusta, en una hora y media me gusta. Y es muy diferente para mí, para un video de español. Necesito practicar un poco más. Porque hablo español porque hay mucha gente pregunta yo cómo tú hablas español. Es no porque aquí en México, antes vivían en Barcelona o vivo en la frontera, en Perpignan, en Francia. Pero para 5 años, todo el weekend, estaba en Barcelona. Y en Barcelona tú no necesitas hablar mucho de español, pero con mis amigos, mis amigas, la fiesta, chicos, chicas, es un poco importante hablar en español. Y es bueno porque aquí practicar un poco más. Pero el problema aquí en México para mí, el problema para mí aquí en México es el español es un poco diferente. Un poco, un poco. Oh, yo pienso es una fiesta. Pero de historia, la primera cosa en México, porque en la. Yo pienso, ¿cómo se dice en español? En México. Wow, ¿qué pasó? ¿Dónde es la música? Es muy fuerte. La historia es muy diferente aquí. En the different parts of México. En el norte es diferente que el sur. Y el sur es diferente que la otra. Ay. Me gusta esto mucho. La cultura, la bailar, la música. La música. Siempre, siempre en la ciudad es una cosa. Siempre. Siempre. There's always something. Hoy es muy complicado para hablar en español. Pero me gusta la historia aquí en México. Por ejemplo, en el norte, en Chiapas, en Veracruz, en Puerto Escondido. Todo es diferente. La comida. No solo la comida, pero la clothes es diferente.
es muy diferente. Yo pienso cuando tú es con las personas que es diferente, la cultura es diferente, tú piensas diferente también. So para mí, aquí en México, me gusta mucho, me encanta. Todo de aquí, like, oh, hola, hola, hola grande. Y si esto es tu primer video, si esto es tu primer video, me llamo Luke. Yo, mi casa es en los Estados Unidos. Y para la última 14 años, estoy afuera de los Estados Unidos. 15 años más o menos. Estoy afuera de los Estados Unidos. Y yo pienso, para mí México es importante. Es importante en mi corazón. Porque en los Estados Unidos, en Venezuela, no hablo de México bueno. México, no mucho dinero, no la gente, es muy peligroso. Pero finalmente cuando estoy aquí, yo pienso, es mejor. Para mí es mejor muchas cosas de los Estados Unidos. Y la gente siempre es simpática. Sí, es peligroso en la noche y las cosas así. Mi moto necesito no se le calle en la noche. Pero, la gente es muy, muy simpática. No pasa nada donde estás, donde estoy. En el norte, en el sur, en los pequeños pueblos. La gente siempre es hola, hola, with a smile. Pero ahora mi cabeza es un poco cansado. So, tú caminar conmigo. Yo pienso aquí es un mercado aquí. Ah, la segunda cosa, perdona, la segunda cosa me encanta aquí en México es la gente. La gente muy, muy, no sé cómo se dice en español. Yo pienso curious. Y siempre la gente pregunta, muy, muy preguntas a yo. Like, hey, ¿de dónde eres? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos metros? Y siempre con un smile. Y me encanta esto. Es como mi casa. Y tres, las cosas que me gustan mucho es la comida. No sé exactamente porque soy solo en un poco de ciudad de aquí en México, pero Oaxaca, aquí es la mejor para la comida. Para la comida tú tienes muchas cosas para comer y es no muy caro aquí, para mucho. Y es súper bueno, pero yo no comer mucho de cosas de Oaxaca porque es mucho de queso. Y con el queso es no súper bueno para el estómago. Con el CrossFit. Hola. No, gracias. Y toda la gente, cuando yo hablo en español, la gente es... ¡Oh! ¿Cómo ellos hablan en español? ¡Qué bueno! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Wow! Es súper bueno. Wow. Hola. Y es mucho de mercados. Mucho de mercados. Vale, no voy al mercado. Necesito mi mask. Pero un momento. Un momento. Y voy al mercado. Rápido. Rápido. Porque todos los mercados es diferente, pero al mismo tiempo todos los mercados es el mismo. Si tú eres vegetariano o vegano, no look. Hola amigo. Y no he visto una gringo. Yo pienso sola, yo estoy el solo gringo aquí. Wow. ¿Cómo está su jitomate? Yo me gusta mucho los mercados. Y aquí en México, en los mercados,
tú tienes toros, toros aquí en el mercado. Toros, toros. Toros para comer. Toros. Pero me gusta la ciudad. Es no, en mi cabeza es no muy muy grande, es no muy muy pequeño. Pero un problema para mí aquí en Oaxaca es para una ciudad con un parque. Porque para dos meses vivan en Ciudad de México y tú tienes mucho de parque. No sé cómo es, sí, de parque. Chapultepec Park, muchos de parques. Pero aquí en Oaxaca no mucho de parques, no sé por qué. So, siempre cuando tú caminas, tú necesitas sentamos, no sé. Cuando tú necesitas sit down, tú necesitas un café o cosas así, porque aquí es no mucho de parque. Oh, wow. Voy aquí. Y para mí, cuando estoy aquí en una ciudad por la primera vez, me gusta perdido. I like to be lost. Pero cuando tú es here, cuando tú es aquí, cuidado con tu teléfono. Para mí, yo pienso no problema. Ahora, pero tengo muchos amigos que una persona de teléfono. Mira, la luna entró en una órbita. Me gusta, es tranquilo. Hola, amigo, ¿cómo estás? Y cuando estoy aquí, es no gringo. Esto es mi pregunta para ti. ¿Por qué es no gringos, no turistas aquí en Teotihuacán? No sé por qué. Pero yo pienso ahora comer el pollo rostizado y tranquilo. Pero es el segundo video para mí en español y es un poco más fácil en inglés. Pero yo pienso, si tú quieres progress en la vida, that you need like a challenge, an aventura. Y esto es una aventura para mí, para hablar en español. Pero muchas gracias por venir aquí. Thank you for watching. Y hasta luego, hasta pronto. Y hola. And in the meantime, everyone always remember to work hard, be brave, and don't forget to smile. Adios.